A lot of recipes have originated that way. Y después hay gente que por azar, o por suerte, o por, porque lo buscamos, crearon elaboraciones, técnicas, conceptos. So, and then there are another group of people who, fortunately or through luck, have originated, been able to develop different preparations, different combinations and recipes. Claro, alguien cogió huevos, hizo la tortilla. So somebody took eggs and made the first omelette. ¿Cómo? No lo sabemos. We don't know how. La lógica es que alguien se los huevos fritos se le rompieron y la hizo plana, mañana, digo yo. So the logic would say that they probably dropped the eggs and the eggs broke and it ended up being flat. No, no. Y después alguien la rellenó y hizo muchas tortillas planas. And then somebody else must have added other ingredients to it so it had a filling. Claro, como esto no está fechado, no lo sabemos. As we don't have a record, we don't know exactly when this happened. La cocina tiene un problema que no, la mayoría de las recetas no tienen fecha. No sabemos. Most recipes don't have a date, so we don't have an historical background. Sabemos que Velázquez pintó los huevos fritos. We know that Velázquez painted fried eggs. Sabemos que los huevos fritos cuando estaba Velázquez todavía. So we know that in Velázquez's time there were fried eggs. Pero poca cosa más porque no sé muy bien por qué los pintores no pintaban platos, solo pintaban productos. Yeah, for some reason we don't know, but most painters didn't paint dishes. They only painted products, ingredients. Y después alguien, después de la tortilla redonda, hizo la tortilla que ahora es la francesa. So, then somebody made like a French-style omelette. In Spain we call them French omelette. 300. El libro de Escoffier, que es la Biblia de la alta cocina. Escoffier's book, which is considered the Bible for high-end cuisine. Creo, ahora no voy a recordar, pero igual tiene 8 páginas de tortilla. Ferran doesn't remember very well, but he probably has like 8 pages dedicated to omelettes. Ah, y él no hizo la tortilla. And he didn't invent the omelette. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos, yo llamo creatividad conceptual. This is what Ferran calls conceptual creativity. Es crear elaboraciones técnicas de conceptos. It's when you can create an elaboration, a concept and a technique. Otro sería un jaldre. Another example would be a pastry. Parece que tiene unos 500 años. Apparently it's about 500 years old. Uno puede hacer tartas. You can make tarts. Puede rellenar de crema. You can put cream fillings. Y con frutas. And you can add fruit. Así podríamos hacer un mapa de no sé cuántos platos. We could make a map out of so many different kinds of dishes this way. Hoy aún podríamos hacer tartas nuevas de frutas. We could still create new tarts, new fruit tarts. Con cremas diferentes. With different kinds of cream. Hay 400 frutas en Amazonas que no conocemos. There are about 400 different types of fruit that we still don't know about in the Amazon jungle. Las próximas generaciones verán tartas que nosotros no hemos visto. So probably the coming generations will see tarts, fruit tarts that we don't know about. Okay. Y este es el máximo nivel de creatividad. So this is the highest level of creativity. Porque abre camino. Because it's opening new paths, donde todos los demás entran. And where other people can follow. Puede ser, en este caso, técnicas de elaboraciones, o podrían ser estilos. It could be about techniques and elaborations, or it could be cooking styles. En el mundo profesional, in the professional world, in the professional kitchen, en mi mundo. In Ferran's world, sorry. yo valoro un cocinero por esto. He appreciates and acknowledges a cook because of this. Que se dedique a la creatividad. As long as he's doing creativity. Es decir, cuando a mí me viene alguien y me dice, oye, que conozco a Juan, que es muy creativo en cocina. When somebody comes up to him and he says, oh, I know Juan, and he's really creative. Yo le digo, ¿qué está? ¿O aquí? ¿O aquí? So Ferran asks him, are you at this point or at this point? Si está aquí, bueno, puede ser un gran cocinero, muy bueno, que sea mágico, combinando productos. He might be a really brilliant chef, combining different ingredients and products. O puede ser. Or he could be at this level. En el mundo no hay 10 chefs que hagan esto. There aren't 10 chefs in the world who are at this level. Entonces, no, pero esto no es nada que sea mejor o peor.
And I'm not, he's not saying cocinero. That they're better or worse. Es que, ¿a qué te dedicas? It depends on what you do. No, a hacer coches o motos. Are you working with cars or motorbikes? Bueno, entonces, necesitan una chica con minifalda, por favor. So I need a volunteer in a miniskirt. Come to the back door. Why are you laughing? Not my words. No, no, no. How is that? How are you? Bueno. Aquí, ¿sabéis quién creó la minifalda, no? Do you know who created the miniskirt? Anybody? ¿Quién? Mary Quant. ¿Qué ha sido? ¿Quién ha dicho? Who said that? Well, una entre todo esto, solo me apasiona que se haya quedado una minifalda. Only one person. No, no, muchas más. Bueno, esto ya vemos que a veces perdemos, ¿no? El... No, que no estudiamos, perdón. No perdemos nada, que no estudiamos. This proves that we don't learn enough. Che, bueno, que saber quién ha creado la minifalda. We should know by now who created the miniskirt. ¿Estáis de acuerdo todos? No, me da igual. Ahora todos sí, sí, hombre, sí. Everybody must be thinking, yeah, of course, of course. Pues no es verdad. But it's not true. No es verdad. Que no habéis visto, no habéis visto películas de romanos vosotros. Haven't you seen films in, with Romans? No, no me lleva a mí, me falta. The Romans or miniskirts. ¿No? Con esto ¿qué quiero decir? With this, what Ferran wants to say, lo importante es no ser el primero. ¿Quién conceptualiza? It's not about being the first to do it, it's about conceptualizing. Claro, cuando ves a Picasso, el cubismo, todo el mundo, si estos son los africanos, hombre, esto es desde África, esto fue allí lo que vio. So, when people, for example, analyze Picasso's work, his Cubist period, they say, oh, but he copied the African artists. Sí, hombre, sí, ya, pero que al único que se lo copió fue él, ¿eh? But that may be true, but he was the first person to conceptualize this. It's not so much, and it's not so important to be the first to do it, but to conceptualize something. Y Marie Quant la conceptualiza. And Mary Quant conceptualized the miniskirt. Porque no es lo mismo estar minifalda en un romano. Because this miniskirt doesn't look as good on a woman as on a Roman. Que es una chica guapa. A pretty woman like yourself. Thank you. El sentido del humor también es muy importante en la cocina. A sense of humor is also important in cuisine. Sí, sí, la vida. It's true, that's part of life. La vida es el sentido del humor. Y el cubismo es puro sentido del humor. And cubism is all about a sense of humor. Y el surrealismo es puro sentido del humor. And surrealism is purely sense of humor. La cosa es que a veces entendemos el sentido del humor como algo muy... Sometimes we might think that having a sense of humor is something frivolous. El bully introduce el sentido del humor, la provocación y la ironía en la cocina. The bully introduced provocation, sense of humor, and irony in cuisine. Y yo entiendo que hay gente que no le guste que la provoquen, ¿eh? And he understands that there are people who might not enjoy being provoked. A mí mi mamá de pequeño me decía, niño, la comida no es para jugar, ¿eh? His mother used to say, food is not for playing with. Bueno, depende del momento y depende del día. But it depends on the moment and the day. Y eso es verdad, hay momentos para todo. And there must be moments for everything. Si ustedes están jugando un negocio de 10 millones de dólares, de juego poco. If your business, you're relying on a $10 million business, then you can't exactly play around with it. No. O si van con su familia, pasarlo bien, pues seguramente tampoco quedarán. Quedarán jugando. Right. If you're with your family, it depends, you might not want to play. Bueno, estos son cuatro reflexiones sobre cocina. Podríamos estar horas y horas. So this is just four little bits on reflections on cooking. Of course we could spend hours talking about this. Normalmente en esto siempre tienes que pensar en cosas objetivas. In this sense, we have to try and be objective.
Porque todo lo más, el gusto es subjetivo. Because taste is very subjective. No hay una cocina buena y una cocina mala, hay la que te gusta. There isn't a good or a bad cuisine, it's the one that you like best. Puede venir Ferran Adria, Granada, los mejores críticos, tal, decir, esto es muy bueno, ya, pero yo me gusta. You might have people telling you, people like Granachers or Ferran or the best critics, saying, oh, this is really good cuisine, but if you don't like it, y no se puede discutir. And you, there's nothing to argue. Creo que lo que os he explicado es bastante objetivo. So I think we've explained this quite objectively. ¿No? Si vas pensando así, pues entonces después cocinarás bien, hagas una pizza o la cocinarás bien. Then, if you keep these simple ideas in mind, then you will have the right attitude to cook well, whether it's home cooking or freestyle cooking. Bueno, yo llegué en el Muñe en el año 84. Ferran arrived at the Buy in 1983. Mi historia es está en internet. The story, his biography, and the stories on internet. No tengo poco tiempo, a ver, no. We don't have that much time, unfortunately. En el 84 me quedé en la cocina. So in 1984 he became head chef. Y hacíamos nouvelle cuisine. And at that time they were doing nouvelle cuisine. Todos los restaurantes de alta cocina en el mundo occidental hacían nouvelle cuisine. All the restaurants in the Western world at that time were doing nouvelle cuisine. O una cocina, la cocina clásica. Or a classical style. Que es una cosa muy rara, como nombre, pero había cocina clásica o nouvelle cuisine. It's a strange name, but it was either nouvelle cuisine or classical cuisine. Y yo, pues, lo que hacía era copiar. And so, at that time, what Ferran did was to copy, to imitate other chefs. Y un día como hoy, el año 87, fui a una conferencia. So, on a day like today, Ferran attended a conference. Y una persona de allí le preguntó a uno que estaba aquí, que no era yo, ¿no? ¿Qué es la creatividad? So, at this conference, there was a young gentleman, not Ferran, who asked the chef who was talking at the conference, dijo, what does creativity mean? Digo, no copiar. And he replied, not copying. Yeah, tonta esa frase, ¿eh? It sounds silly. Yo después de escribir no sé cuántos libros sobre creatividad, de no sé cuántas charlas de creatividad, de escuchar a los mejores creativos del mundo, es la frase que mejor para mí expresa que es la creatividad. After having written and worked on so many books and done so many conferences and talked about creativity non-stop, it's the phrase that best represents what creativity means. Una cuestión de ética. Because it's a question of ethics. Y de honestidad. And honesty. Sí, todos nos inspiramos. We're all inspired in some way. Pero aquí es quién lo dice y quién no. But there are people who say it and there are people who don't. Lo peor que hay, el ego creativo es un error. Creative ego is the worst thing. It's the worst. Por esto, la mayoría de creativos tienen depresiones. That's why most creatives have depressions. No, ¿verdad? It's true.